Algo muy importante. Something important. El tiempo para ti. Your time. El tiempo tuyo. Your time. No es tuyo. It's not yours. Es de Dios. It belongs to God. El tiempo de Dios. The time of God. Es tan sencillo como lo que Dios quiera hacer con tu vida a esta hora. Yo una vez me preguntaba, Señor, ¿y el poder tuyo? ¿Cómo es? Y de momento, en estos últimos días, he visto un entendimiento del poder de Dios. Que tú puedes estar parado en el mar y de momento la vida del mar, hecho todo así. Y de momento se levanta una ola. And now wave rises. Eso da miedo, ¿verdad? Yes, that's scary. Que una ola se that levante. Y estoy una, hablando de una ola de 20, 30 pies en el aire. 20, 30 feet in the air. Eso es poder, ¿verdad? That's power. Y el Señor me dice, eso no se compara con lo que yo soy. With what I am. Porque el poder es tan grande. Because my power is so great. Que una gotita cae del cielo, that one drop that falls from heaven, una tras otra, one after the other, y yo lleno los mares, and I fill the oceans, o los días, every day. Ese es poder. That's power. Ese es poder. That's power. Que con el chiquito, and with the little, él lo hace. Sin apurarse, él lo hace. Sin sudar la gota, él lo hace. That's power. This is poder. Ese es poder, ¿verdad? Que de una gotita él llena los lagos, él llena los mares. No hay nada que se quede seco. Cuando Dios dice, yo soy el que estoy bendiciendo. Señor quiere llevarte a un nivel más alto. El nivel de bendición. Bendición tras bendición. Por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te dejé sola. Por un breve momento tuve que ir a casa del Padre. Tuve que ir al Padre a hacer para ti la mansión que tengo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Aleluya. La palabra mansión, the word mansion, no es hablando de un palacio, it's not talking about a palace, que tú vas a tener que limpiarlo después, ¿no? Está hablando de eso. I'm talking about that. Es que el cuarto donde it's tú vas a estar en el cielo es tan grande, so tan big, amplio, so wide. Y está, son chulas, están. Wow. La altura, yes, so que parece una mansión. Yeah. Porque estás en la casa del Padre. Porque Él te abandonó una vez. Y no quiere más nunca dejarte solo. Yo estuve solo por un tiempo. Y estoy solo por un momento, pero mandó el consolador. Me mandó el anillo. Pero cuando yo lo vea, me revele que estaba comprometido. Y Él diciéndome a mí, no te apures, que vengo pronto. Y en la forma que Dios hace, Dios me dice a mí, cuando estemos ahora juntos, vamos a estar juntos en la misma casa. No, porque hay gente que se cree que allá que lleguen para el cielo es una mansión, un castillo para ellos solos. Oye, la vida del cristiano no se consiste de soledad. Of loneliness. Hay muchos cristianos solos. Que son un problema. That's a problem. Los cristianos para estar juntos, alegres, contentos, gozándose. Joycing. Y cuando lleguemos, qué lindo es el Señor. ¿Cómo, y como a la esposa de la juventud que repudia? Dijo el Dios tuyo, por un momento breve te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sabes qué dice el Señor? Cuando yo vine a contigo a buscarte a mí, a mí no me interesa solamente una cosa.
que todavía tengas el anillo. El anillo, el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tú no vas a recibir. Yo lo que me interesa es que el Espíritu Santo esté en ti. Cuando tú se sientas que has hecho algo mal, lávate la sangre inmediatamente. ¿Cuándo? Inmediatamente. Al momento, el segundo, lávate la sangre y mantén ese anillo. Ese anillo, mantén el Espíritu Santo. Y cuando yo venga, cuando yo aparezca, cuando yo esté en el cielo, yo voy a buscar mi anillo. Y en mi anillo, en mi iglesia, yo tendré mi sello. Yo por eso no creo que la iglesia va a pasar la tribulación. Iglesia jamás. Él me dejó un ratito y no era para sufrir mucho. No era para ver un diablo llamado el Anticristo. Él me va a llevarme pronto. Dígale que está a su lado. Era bueno verte. Pero no te perdí mucho tiempo. Ahora no se lo digas malcriado. Los malcriados no entran. Si no, díselo. Vámonos juntos para arriba. Vámonos juntos para arriba. Vámonos juntos para arriba. Vámonos juntos. Let's go. Let's go. Dígale, dígale ahí. ¿Cómo? 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 Arriba. 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 Que para entender a Dios, to understand God, yo tengo que conocer, I have to know, su nombre. His names. Dios tiene 12 nombres. God has 12 names. Y comenzando esta semana, and starting this week, vamos a entrar en los nombres de Dios. We're going to go to the names of God. Cuando tú conozcas el nombre de Dios, you know the name of God, tú vas a entender mejor, you will understand better, tu relación, your relationship, y cómo llegar a él. How to reach him. Eternidad. Será tus ojos.